see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. ¿Hacia dónde caminan los besos inciertos cuando resbala la madrugada? Peinamos Gran Vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan, alumbran las tragaperras, profetas de la mañana. Las Naciones Unidas nos acaba de dar el último dato: 108,5 millones de seres humanos en el planeta son formalmente refugiados. Y esto, dicho en otros grafismos, que también es importante para que la gente lo entienda, pues viene a suponer que uno de cada 75 habitantes de este sufrido planeta es potencialmente un refugiado. Yo creo que estamos hablando de un tema enormemente serio. Por cierto, yo afortunadamente, y por ningún mérito, no estoy en ese grupo. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. Un refugiado es un ser humano que no puede vivir en su país y que es perseguido o se siente perseguido por causa de raza, etnia, religión, nacionalidad, idea política, por pertenencia a grupos sociales determinados, por supuesto por motivos de guerra, ahora también en España y desde hace no mucho tiempo por motivo de orientación sexual o por motivo de violencia de género, en el caso de las mujeres, y que en este trance, encontrándose fuera de su país, pide la protección internacional a un tercer país esperando encontrarla. Nada más y nada menos. Pero fíjate, no he dicho todos los otros motivos por los cuales otras personas salen de sus países, que no estarían en principio, no estarían incluidos en esta definición. Naturalmente, con el tiempo se podrá ampliar. Esperemos. Desgraciadamente hay muchas causas más de persecución. Una pesadilla. Porque Si nos fijamos, cada uno de nosotros, yo suelo utilizarlo siempre de forma muy didáctica en mis charlas, hemos pensado muchas veces cuando nos ponemos en movimiento, cuando vamos en un autobús simplemente, que viajamos seguros, hemos conseguido un billete, vamos sentados, es un billete normalmente de ida y vuelta, vamos a algún lugar del que vamos a regresar a nuestro punto de origen. Vamos en avión, vamos documentados, tenemos un pasaporte. Nos vamos a otros países, nos vamos de vacaciones, ahora que podremos hacerlo de nuevo, fin de la pandemia. Vamos bronceados, bueno, no sé si vamos bronceados, pero volveremos seguro bronceados, con recuerdos de esos países. ¿Tú has pensado, y le digo yo a la gente, lo que eso significa? ¿Cuánta otra gente hoy no viaja de esa forma? ¿Por qué el otro día, en esa terrible tragedia, una más, pero que hay que recordarla porque es reciente y porque es apocalíptica, del Mar Jónico? ¿Por qué toda esa gente ha decidido jugarse la vida de esa forma? ¿Lo habéis pensado? Voy a mirar a la cámara. Los santanderinos y santanderinas que me estáis escuchando, ¿hemos pensado seriamente esto? ¿Por qué esa gente decidió meterse en ese barco, pagar 6.000 euros a esas mafias deleznables, jugarte la vida sabiendo que puedes morir, que vas a morir probablemente, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, te van a deportar? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros viajamos cómodamente sentados y en primera? Porque podemos, porque formamos parte de este otro mundo en el que ellos no están. Entonces, el día que uno se da cuenta de que esta es la realidad dramática que asola a millones de personas, es cuando te das cuenta de lo que es la lotería.
Yo no he vuelto a jugar a la lotería desde que descubrí que me tocó al nacer en esta tierra, en este momento de la historia, en este lugar del planeta. Yo soy un hombre de esta cultura, de este siglo y de este país, entonces, no me gusta decirlo, pero bueno, pertenezco a eso que se ha dado en llamar una buena familia en el argot occidental. He tenido una educación, he comido 3 veces al día, estoy documentado, he ido a un colegio de pago. Esto no es ningún mérito, evidentemente, esto es la lotería, ese azar que hemos dicho. Si colocamos en el mapa mundi la probabilidad de que yo hubiera podido nacer 40 centímetros más abajo, me situaría en otra parte del planeta y en otras condiciones absolutamente deplorables, que me hubieran hecho probablemente a mí, por mi forma de ser y de pensar, candidato, ¿no?, a la patera o al cayuco. Entonces, en medio de este azar y en medio de esta lotería, uno tiene que pensar, ¿estoy haciendo algo más porque esta gente intente no venir? El Papa está utilizando una expresión muy bonita que es el derecho a no emigrar. Hemos pensado que cuando nos movemos lo hagamos de forma libre y voluntaria, como lo vamos a hacer ahora, ¿no?, precisamente en vacaciones, y lo estamos haciendo continuamente en nuestro país, y no forzados por las circunstancias que acabo de decir, políticas, económicas, bélicas, famélicas, raciales. Es un derecho connatural al ser humano, ¿no? Pues preguntémosles. Yo, ¿qué es lo que ha cambiado mi vida de este hombre que se dedica con pasión y con convicción a esta causa? El contacto con ellos, el aprender a través de ellos, el no pretender enseñarles nada, el recibir, el mezclar. ¿Por qué mezclamos fácilmente sabores, colores, olores? Nadie tiene ningún problema en entrar en un restaurante chino, en comer sushi, en un italiano, ¿no?, en comer pasta. ¿Por qué tenemos tantas reticencias a la hora de conversar, de tratar con seres humanos? ¿Tú de dónde eres? ¿A qué has venido aquí? ¿Por qué estás en mi país? ¿Por qué estás en Santander? ¿Qué quieres? Y que nos cuenten lo difícil que es conseguir un papel, un permiso, una vivienda. Tú y yo somos más que dos, hoy el corazón. Eres agua en mi boca y ven, amor, tómalo, que yo te puedo ofrecer. A tu lado... Todos los que estén escuchándonos, de nuestra cultura y de nuestro entorno, no volváis a jugar a la lotería, porque es mucho más difícil, muchísimo más difícil, que la que nos ha tocado en vida. Haber nacido en Occidente, haber nacido en familias que nos han permitido eso, estudiar, que nos han podido alimentar, haber nacido en paz, haber nacido documentados y continuarlo. No sabemos lo que es la fortuna, lo que es el azar. Entonces, el día que te das cuenta de que a otros les ha salido cruz en la vida, entonces dices lo que un poeta de mi generación dijo, y es una frase lapidaria, pero que la recito muchas veces, de Jack Kerouac: tú eres bueno porque llevas una buena vida. El mundo es una devastación, el mundo del conflicto, una devastación muy grande. Hay aproximadamente cerca de 38 conflictos declarados en este planeta. Claro, algunos los conocemos muy viva y muy directamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo además interesante, porque nos va a poner también un poco en contradicción. Ucrania, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Ucrania es una masacre absoluta la que se está viviendo, lógicamente, en este país, una agresión ilegítima, una guerra en toda regla, más de 6 millones de refugiados y desplazados. Pero son blancos. Y hay mucha gente que dice, yo estuve en Ucrania, yo estuve en Kiev, yo conocí Leópolis, estamos a 3 horas de ellos. Sí, pero estamos a 4 horas también de Sudán, y estamos a 4 horas de Palestina, y estamos a 5 horas de Afganistán, o de 6. Y ellos son también parte de esos 108 millones. ¿Por qué hemos tratado a los ucranianos con tanto cariño, con tanto afecto, con tanta generosidad,
con eso que los políticos dicen con tanta altura de miras. A los ucranianos se les ha documentado en España en 24 horas. ¿Vale? Personas que venían de Ucrania a pedir protección, que no es la protección del asilo, es una protección diferente, es una cuestión técnica que quizá no es el momento ahora de abordar. En definitiva, les hemos acogido de una manera generosa, positiva y rápida. A los demás, aunque la ley dice que en 6 meses tendrían que tener una respuesta, estamos tardando aproximadamente 2 años. Para que al cabo de 2 años, a esa persona que vino en patera, que vino en cayuco, como esas madres del otro día del mar Jónico, España les diga, como les dice muchos países, you are not a refugee. No me has podido probar que eres un refugiado. No me traes el wanted, el label de calidad. No me traes la prueba de la persecución. Es que soy de Sudán, es que soy afgana. Sí, pero no basta con el hecho del país del que procedes. Tienes que traerme también la prueba concreta de la causa de persecución que invocas. Esto es diabólico. Mira, en Occidente todo es por escrito, todo es documentado, ¿no? Nosotros, los occidentales, nacemos y nos registran. Nos casamos y nos registramos. Nos morimos y nos registran. ¿Tú has pensado cuánta gente no está registrada en el mundo? ¿Cuánta gente, como dicen ellos, nace y muere bajo las estrellas? El concepto de registro civil, un concepto tan elemental en nuestra cultura, no existe en medio mundo. El concepto de pasaporte, al que tenemos derecho los ciudadanos de nuestro país simplemente porque somos españoles y los europeos lo mismo, no existe. En muchos países, solo cuando vas a viajar, te doy el pasaporte. Claro, te doy el pasaporte si te puedo dar el pasaporte. Dile a un sirio que le den un pasaporte para viajar. ¿A dónde va a viajar ese sirio? Pero además del pasaporte, luego requerimos una cosa que se llama el visado. El visado es como el salvoconducto de entrada. Me reservo el derecho de admisión, ¿vale? ¿Tú quieres viajar a España? Sí. ¿A qué quieres viajar? ¿Vienes a estudiar? ¿Vienes a residir? ¿Vienes a delinquir? ¿Vienes a trabajar? ¿Vienes como refugiado? ¿Vienes por reagrupación? Yo tengo la última llave del cofre y te puedo o no te puedo dar ese visado. El día que uno descubre toda la complejidad que supone esto en el mundo, te das cuenta de que, a mí no me extraña nada que la gente se juegue la vida de esa manera, porque nadie ha decidido arriesgarla de esa manera tan dramática. Los padres de esos niños que hoy, esta noche, les van a colocar en el mejor sitio de Zapatera, en cualquier playa del mundo, no son, de verdad, creedme, no son unos padres irresponsables ni son peores padres que yo. Probablemente están soñando con una vida mejor, vamos, probablemente no, seguro, y no saben que les espera la muerte o les espera la deportación. Tenemos que cumplir una ley, que es esta, la de la Convención de los Refugiados, que dice que toda persona que requiera esa protección hay que concedérsela, que es que son 108 millones. Claro, ¿qué dice España, qué dice Europa? Son demasiados. Vamos a hacer un filtro, no puede ser, no todos pueden ser refugiados. Algunos se nos pueden colar y nos pueden engañar, pero siguen siendo muchos, es uno de cada 75. ¿Imaginas lo que supondría eso? Es una catarsis absoluta, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero claro, nos hemos obligado a ello. Yo soy abogado. Y yo soy un hombre que está en esta causa, pero sabiendo que lo que digo no es mío, no es una creación idílica de un señor que cree en un mundo sin barreras y sin fronteras, que por cierto lo creo firmemente, afortunadamente. Pues yo estoy hablando de una legalidad. Si tú eres una persona que consideras que estás perseguida, que tienes temor de serlo, tienes derecho a una protección. Pero España, ¿qué dice? No me has traído la prueba contundente. Tu mujer, dices que ha sido violada. Tengo que estudiar a fondo con forenses, con peritos, las pruebas de la violación. Tú dices que has sido maltratada, tienes que traerme la demostración palmaria de que has sido víctima de tu marido. Tienes que traerme la sentencia del tribunal que te ha condenado. Pero ojo, porque estamos en Europa y entonces la sentencia tiene que venir legalizada, traducida, compulsada. Porque no me vale a mí cualquier documento. Porque Europa juzga todo a la occidental. Si no cambiamos este chip, es imposible que esto mejore.
es que me he hecho a llorar solo de pensarlo. Cuando he leído la noticia de que en esa bodega del buque, vuelvo al buque griego porque es la catástrofe más reciente, ¿no? Pero cuando he leído en estas noticias, en estos noticiarios, que puede haber más de 100 niños sepultados en esa embarcación, es que no hay palabras, hay cosas, es que hay expresiones que son imposibles de poder aceptar una persona que tenga un mínimo de sensibilidad, ¿no? No sé si sabéis, hay una cosa muy curiosa, que así como existe el sustantivo de huérfanos, ¿no?, para poder definir a todos aquellos que hemos perdido, ¿no?, a un ascendiente, no existe lo mismo para el padre o la madre que pierde un hijo. No existe esa palabra. Se está pensando seriamente en adoptarla y se está hablando incluso de hay una expresión muy bonita que es huérfilos, como un sustantivo que permite identificar el dolor terrible de esas madres y de esos padres que han visto cómo han tenido que ir dejando a esos niños, les han tenido que ir arrojando a veces por la borda. Hay un caso tremendo, hay una niña en Canarias, Aminata, una niña que llegó hace unos meses, que cuenta de una manera terrible la primera llamada a su padre, nada más llegar a Arguineguín, y le dice: mamá está en el mar. Entonces esa niña solamente dibujaba los primeros días el mar y a su mamá en el mar. Dice, una niña muy aplicada, muy obediente, muy educada, pero mamá está en el mar. No puede ser, no puede ser. El mamá está en el mar, para la acepción corriente de cualquier ciudadano de nuestro país, está bañándose, ¿no? Está en el sardinero, en la playa. نعم النجاح نجاح خليل خنج حمرا بيستو سيصال إذا خلقت البنات بيست الشاري مها هشت داعش هذا باما وما بازدا وكذا داعش هاتي رجا بري أمشونا أجيدة ألو في أجيدة Podete ci vi dare esore. Vino la vina svira cargamo a svira shandem. Ca svira cargamo a svira shandem a shum skirma le baile te khoda, le mala babi khoda. A sala ke le mala babi ida ma, ishti sala ke skirma le baile te khoda. Debu khoda ib dara al midda, debu khoda ib aira kahrab al midda, debu khoda saad yeki shiva dastulingen mit shiddan al pishme. ابو خدای جرنا ابو خدای از بتنه کرما غرفه کی ده و دلیل مگر و رشاشه خو آنی بخدای حتاش مره لازم بو ابو خدای بو رشاشه المده بس گلا کچکوج ناشید مش مبتر دی که es interminable el drama porque el drama está en su propia existencia, en la gente que no ha conocido más que guerra, conflicto, devastación, persecución, maltrato, vejación, opresión, y que cree que en la salida ya está la solución, y no sabe lo que le espera. A la mafia, a la que tiene que pagar esas cantidades ingentes, en un viaje infame, jugándote la vida. Jugándote la vida en medio de un océano en el que te están viendo otros ojos que te escrutan, porque hay barcos que les están viendo y que miran para otro lado, porque temen, entre otras cosas, que si se implican en ese rescate, luego pueden ser sancionados por esta Europa grandilocuente que dice acogida, protección, pero que luego, a la hora de la verdad, está sancionando incluso a aquellos que rescatan. Y aquí tenemos la prueba, ¿no?, de nuestros barcos de rescatadores, los Open Arms y compañía, cómo han sido sancionados. Imposible desembarcar en muchísimos puertos. ¿Pero cómo es posible? Yo estoy en misión humanitaria. No puede ser. El mundo está absolutamente desquiciado, ¿no? In our world today, we are building a culture of walls and indifference. Refugees and forcibly displaced people are among those paying the highest price. They are marginalized, and their right to a dignified life is forgotten. Current crises show
that no one can be saved alone. We can only be saved together. Pues lo que hacemos es esto, precisamente. Intentar ponernos en la piel de todo el que llega y ofrecerle todo aquello que no ha tenido. Ofrecerle cariño, ofrecerle protección, ofrecerle vivienda, ofrecerle trabajo, cuando podamos. No voy a entrar en detalles ahora, que no siempre se puede, desde el principio. Ofrecer escolaridad a los hijos. Ofrecer un abrazo, que es muy importante. Ofrecer cariño es fundamental. Cuando la gente llega y se rompe, yo les pregunto muchas veces a estos, sobre todo a los hombres, ¿no? Con las mujeres no me atrevo, pero con los hombres, ¿cómo fue la travesía? ¿Me puedes contar? ¿Habéis llegado todos? Una pregunta para mí recurrente. No puedo remediarlo. ¿Habéis llegado todos? Y entonces ves que le brillan los ojos y dice, no sigas, no quiero seguir hablando, prefiero no seguir hablando. Y a ti, periodista, te preguntaría, ¿os habéis dado cuenta de que es una de las actividades en la que jamás ningún periodista se ha involucrado en un viaje en patera? ¿Por qué no lo ha intentado ningún periodista en estos grandes reportajes, ¿no? De todas las grandes cadenas? Para explicarnos, ¿no?, cómo se vive esto, no conozco ningún caso de nadie que se haya metido en una patera, en un cayuco, pagando sin pagar, sabiendo que se puede jugar la vida, claro, evidentemente. Algo muy gordo tiene que suceder en esas travesías. ¿Aproximadamente cuántas personas estáis atendiendo actualmente, estáis acompañando? Pues mira, en Euskadi aproximadamente estamos atendiendo con frecuencia anual entre 5 o 6 mil personas, más o menos. Tenemos casi 40 pisos de acogida. Tenemos dos albergues, gestionamos dos albergues, uno en un pueblo de Guipúzcoa que se llama Oñati, y en los dos, perdón, en Guipúzcoa, uno está en Oñati y otro está en Tolosa. Voy a darte un dato. Somos el tercer país en este momento de Europa en número de solicitudes de asilo. Alemania, primero, Francia, segundo, España, en 2022 hemos recibido 118.000 solicitudes. Somos el tercer país de Europa en porcentaje de respuestas. Solo nos superan Malta y Chipre. Algo no va bien. Y yo te digo qué es lo que no va bien, que es esa interpretación estricta, rigurosa, tardía de la ley, esa exigencia insufrible, insoportable, sin ponerte en el lugar de toda esta gente que está en los despachos, son los que resuelven los expedientes. Para ellos son expedientes. Una cosa dantesca. Esto lo sabemos muy bien los abogados. Ahora, como no puedes, por protección de datos, identificar nombres de nadie, todo lo que aparece son números. Hay un número que se llama de NIE, que es un número de identificación del extranjero, hay un número de expediente de asilo. Entonces, no sabes quién es la persona. Claro, a ti te está llegando Mohamed, Fátima, Sulaima. Tú le estás poniendo cara a esas personas, ¿verdad? Y ahí la pandemia también nos ha hecho el resto, ¿no? De destrozo en cuanto a todo es virtual, todo es ahora telemático, todo es a distancia, todo es... Bueno, la cercanía es fundamental. Tenemos las elecciones generales a la vuelta de la esquina. ¿Qué crees que deberían meter los políticos en sus agendas? Todo. En este, vamos a ir, además, te lo digo, porque tenemos precisamente, al hilo de esta pregunta, tenemos 36 peticiones, no las voy a lanzar todas ahora porque son muchas. 36 peticiones a todos los partidos políticos sin excepción de lo que CEAR considera que podéis y debéis hacer sinceramente en favor de las personas refugiadas. Y si no, no le engañéis a la ciudadanía, prometiendo lo que no es verdad, lo que no vais a cumplir. O lo que de repente, esos gestos, por ejemplo, aquel del Aquarius, ¿os acordáis? Aquel recibimiento de aquel barco en Valencia y tal, llega el Aquarius. ¿Y qué pasó con la gente del Aquarius? No lo voy a contar ahora. Pero muchos están vagando hoy por nuestras calles, sin ninguna respuesta positiva y sin documentación. Y así suma y sigue. ¿Y qué pasa con Ucrania? Lo acabo de decir. En 24 horas documentados. Y el resto... ¿Os acordáis las imágenes de los afganos en la salida de Kabul, aquel verano tremendo, hace 2 años? Aquellas imágenes de aquellos niños que volaban por encima de los soldados americanos, camino de aquel avión de la fuerza aérea correspondiente, nosotros con la banderita, ven para eso.
Es que esto no se nos puede olvidar. Y luego tú a esa gente le vas a pedir a la europea que me traiga la prueba, el wanty, la documentación, el label de calidad. No, te estás equivocando. Tú no sabes en qué competición estás jugando con esta. Tú no puedes exigir esto con este rigor. Pero sí, yo a los políticos les interpelo y les exijo responsabilidad y les exijo, sobre todo, que sean consecuentes. Mi vida ha cambiado gracias a ellos, a que he tenido la suerte de que ellos me han interpelado. Más que acercarme yo a ellos, ellos se acercaron a mí y me dieron ese zasca, como dicen ahora los jóvenes, ¿no?, en la cara, de aire fresco, que a mí me ha fortalecido y que me permite hablar con cierta autoridad de las cosas, porque yo soy un presidente de una organización, pero soy un soldado que va a la guerra también. Pues yo estoy en las comisarías y estoy en los barcos con los polizones, y estoy en las fronteras con ellos. Entonces, esto te da una cierta autoridad. Sé de lo que hablo, ¿me entiendes? No soy un teórico de este tema. Y en esa práctica, pues lo que he aprendido es que efectivamente tuve el azar inmerecido de nacer en el momento justo a este lado de la frontera. Me nacieron a este lado de la frontera en el momento oportuno. Pero que de no haber sido así, yo, os lo aseguro, hubiera sido un candidato a la patera. Un senegalés que tiene una grave enfermedad cardíaca hablaba conmigo la víspera de una noche vieja y yo le preguntaba, digo, ¿vosotros cómo hacéis los senegaleses la noche vieja? ¿Tenéis también una celebración con petardos y con confeti y con serpentinas y, como decía Mecano, 5 minutos antes de la cuenta atrás, qué es lo que hacéis? Y él muy serio me miraba y me dijo, nosotros lo que hacemos es ir a la mezquita para rezar por ti y por todos los que nos ayudáis para que sigáis haciéndolo con el año nuevo. Fin de la cita. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my king. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.